Bienvenidos todos una vez más a nuestro programa En Defensa de su Salud, un programa, como ya saben, dedicado a hablar sobre la seguridad de productos, sustancias y tecnologías que nos rodean, con las que convivimos y con la que cada vez es más necesario saber e informarnos para cuidar nuestra salud y la de los nuestros. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a David Sequera, socio director del Departamento de Derecho Laboral y Seguridad Social del despacho de abogados Lehner. Y con nosotros vamos a, con David, y va a estar con nosotros hablando de la seguridad desde el punto de vista legal de dichos productos y sustancias que muchas veces no son tan seguros como parece. Bienvenido, David. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, muy bien. Muy bien. Pues lo primero, por supuesto, la pregunta del millón y la pregunta más difícil de responder en estos casos es cómo, desde el punto de vista de un profesional de, bueno, del derecho, trabajando muchos años en este campo, ¿cómo se podría decir que todas las sustancias y tecnologías con las que vivimos son seguras? No, eso no se puede decir, ¿no? Yo creo que para contestarte a esa pregunta hace falta tener un poco una perspectiva histórica. Tradicionalmente se ha estado en el ámbito del trabajo trabajando con sustancias peligrosas, inseguras, que era conocido por la sociedad, por los estados, que esas sustancias, esos productos eran peligrosos. Y la normativa siempre ha ido muy por detrás de los hechos para regular esa peligrosidad. Eso ha pasado en materia, por ejemplo, de los rayos X, en materia de trabajo con el amianto, donde las primeras constataciones científicas de que la gente se estaba muriendo por trabajar con el amianto es de los años 60 y hasta el final del siglo XX, hasta el año 1998, no se prohíbe el uso del amianto en la construcción. Es decir, que se sabía que se estaba trabajando con materiales peligrosos que afectaban directamente a la salud y, pues no sé, durante muchos años no se ha regulado. Eso pasa también actualmente. Actualmente existen determinadas sustancias que se utilizan y que no se conoce actualmente el grado de peligrosidad, ¿no? Entonces, yo creo que existen sustancias que se saben que son peligrosas y se están utilizando básicamente por intereses económicos y, en segundo lugar, sustancias de las que no se tiene suficiente información, no están suficientemente testadas, se están utilizando también y, bueno, las consecuencias que puedan derivar del uso de estas sustancias pues se verán en el futuro. Claro. Y tú, como profesional y como abogado, ¿cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, en estos temas? ¿Cómo ha sido la relación con trabajadores, trabajando desde el despacho, desde el Departamento de Derecho Laboral? En el departamento del ENER que yo dirijo, este es un despacho que está dirigido a asesoramiento jurídico de empresas. Vamos a decir que nuestros clientes son las empresas, más que los trabajadores, ¿no? Y desde este punto de vista, la experiencia que hemos tenido, y muy relacionado con cómo es la normativa en España en materia de prevención de riesgos laborales, es que el empresario, sitúa el rendimiento económico, sitúa el éxito empresarial desde el punto de vista económico muy por encima del mantener un espacio de trabajo saludable y exento de riesgos. Claro. Desde este punto de vista, nosotros sí hemos comprobado que a largo plazo es hasta económicamente rentable tener una política en la cual se evite de la mayor manera posible los riesgos en el trabajo y la afectación a la salud del trabajador. Y el empresario actualmente, y repito, muy vinculado a cómo está la normativa española en la materia, tiene una visión cortoplacista en materia de prevención de riesgos laborales, en materia de uso de sustancias que puedan ser perjudiciales a la salud. No tiene una visión de solucionar de manera general los problemas que pueda tener su empresa, sino solucionar puntualmente esos problemas, ¿no? Nuestro asesoramiento normalmente va encaminado en este sentido, en la medida
de las posibilidades de cada empresa, de cada cliente, tender una política de prevención más general, más a largo plazo. Claro, porque como dices también, la ley está diseñada de una forma que es más, es menos orientada hacia la prevención y más hacia la denuncia, ¿no? Hacia, sí, hacia bueno, denunciar los casos. La normativa es una normativa básicamente sancionadora, sí. Que lo que se basa es en sancionar al empresario cuando se ha producido un riesgo o un daño. Además, prima el principio de denuncia, donde para que se sancione a ese empresario se ha de denunciar. Normalmente el trabajador afectado, el colectivo de trabajadores afectados, inician una acción ante la inspección de trabajo. Existe la posibilidad que la inspección de trabajo de oficio también actúe, claro. Pero normalmente ese principio, no es así, ¿no? Esa necesidad sancionadora es la que pone en riesgo de sanción al empresario. Y el empresario, esto tiene muchas posibilidades de evitarlo. Y es habitual que existan pluses de peligrosidad, que existan determinadas compensaciones al trabajador, que en principio el trabajador, en cuanto ve una mejora económica, le puede compensar desde un punto de vista muy cortoplacista y desde una visión desde mi punto de vista que no es la más correcta, le puede interesar no denunciar al empresario, que no se produzca esta sanción. Luego existe también, por supuesto, el problema de que denunciar a quien te paga, denunciar a tu jefe, denunciar a quien te está proporcionando un puesto de trabajo, claro. Pues es una decisión muy difícil, ¿no? Claro. Entonces, la medida que pasa esto, el empresario tiene vías para escapar de esta posibilidad de denuncia. Y yo creo que se podrían hacer otro tipo de políticas más encaminadas a fomentar la seguridad en el trabajo, que el empresario tuviera un aliciente o un aliciente distinto al que tiene actualmente para dotar a su empresa de las condiciones de salubridad y de seguridad adecuadas. Claro. ¿Y de quién realmente? Porque si estamos diciendo que mucho el peso de la carga, ¿no?, de denunciar, de proteger su propio entorno, pasa al ciudadano, ¿no debería ser al revés? ¿No debería ser el gobierno el que vela por la seguridad de los ciudadanos, de los trabajadores, y efectivamente se le exige a los entornos empresariales o industriales unos límites y unos parámetros de seguridad mucho más exigentes de los que existen? Es así, es decir, lo que acabas de comentar debería ser así, y en la teoría es así. La normativa exige a los empresarios un determinado cumplimiento en materia de prevención de riesgos. Está la inspección de trabajo, que es quien tiene la capacidad para inspeccionar con una labor inspectora que esa normativa se está cumpliendo. Lo que pasa es que la inspección de trabajo no da abasto, no es imposible que dé abasto, y la inspección de trabajo, como digo, se mueve en gran medida por este principio de denuncia. En la medida en que no hay denuncia, el riesgo de que una empresa que esté incumpliendo en materia de prevención de riesgos, el riesgo de que sea sancionada o de que el inspector aparezca para comprobar el cumplimiento de la normativa, es mínimo. Pero lo que tú has enunciado en la pregunta, como principio y como teoría, desde luego existe. Pero como eso, como un principio y teoría, en la práctica, desde mi punto de vista, no se implementa. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver, David, ahora justo hemos salido a la calle, hemos hecho algunas preguntas sobre este tema. La primera pregunta es sobre si cree que los productos y tecnologías que se comercializan son seguros. Vamos a ver qué dice. Hombre, yo en principio creo que hay controles de calidad suficiente. Una sociedad desarrollada como la nuestra, creo que no hay problemas, digamos, a priori, para que podamos sentirnos con riesgo permanente. Otra cosa es que de pronto aparezcan productos de origen desconocido, que no sepamos realmente dónde puede aparecer algún tipo de riesgo, pero los productos que nosotros controlamos, digamos, y que manejamos a diario, entiendo que no tenemos por qué tener ningún riesgo. ¿Que puede perjudicar la salud? Evidentemente.
Supongo que sí, habrá cosas que perjudiquen a la salud. Las tecnologías, los móviles. Pues no tengo ni idea, no os puedo decir. Pues yo, hombre, yo creo que todo con moderación no tiene por qué ser malo. Pero vamos, chicos, que también pillas en blanco con estas cosas. Claro, todo puede ser beneficioso o perjudicial. Sí, la verdad es que es muy compleja la pregunta, tiene muchos matices. Si te refieres a todo el tema de los teléfonos móviles, de los ordenadores, de tal y cual, hombre, yo creo que tienen una parte de poco saludables, ¿no? Por todo el tema de, en fin, de las ondas y del no sé qué, que se rumorea mucho. Pero yo creo que tiene una parte muy complicada, que es la parte psicológica, ¿no? Y es un poco como la gente se estresa cada vez más, en vez de solucionarle la vida, todos nos estresamos cada vez más con el móvil, con la PDA, con el no sé qué. O sea, que vamos un poquito más pillados que antes y estamos mal. Ahora mismo me estaba sonando el móvil, luego me llegará un correo. Quiero decir, ya no desconectas, ¿no? Entonces eso no creo que sea tampoco muy sano. Pero bueno, es lo que hay, o sea, o nos dan a todos un curso de utilización y unas recomendaciones claras y las marcas se pringan ahí, o vamos a ir todos un poco arrastrados, ¿no? Como nos pasa con cualquier otra cosa. Pues como vemos, David, la gente en general, hombre, ha habido una mezcla de todo. Muchos dicen que, bueno, si está en el mercado o si está en las fábricas, si está en la industria, es que son seguros, pero por otra parte dicen, pues, que efectivamente puede haber riesgos y que no se sabe, pero yo creo que la gente también empieza a ser consciente del precio, ¿no?, que podemos pagar haciendo uso de estas tecnologías. Tú, desde tu punto de vista profesional, ¿dónde crees que habría que poner énfasis para regular de una manera coherente tecnologías, sustancias y productos que entran en el mercado, bien sea en un entorno laboral o en un entorno de consumidor final? ¿Dónde habría que cómo se podría mejorar este marco? Yo creo que es algo que ya está inventado, y creo que el énfasis habría que ponerlo en el momento previo a la introducción de cualquier producto al mercado. El principio de precaución, que es un principio que se intenta que informe a las normativas que en esta materia se acuerden, lo que viene a determinar es la necesidad de que los productos que vayan a salir al mercado tengan un control previo para tener la certeza de que afectan o que no afectan de manera negativa a la salud de los consumidores. Y además, este principio pretende que sobre quien se va a beneficiar económicamente de ese producto recaiga la necesidad de demostrar esto. Demostrar esto por un lado, además demostrar que es un producto beneficioso y necesario para la sociedad o para el mercado en el que quiere introducirlo, y en tercer lugar acreditar que es el producto adecuado y no existe otro producto que cumpla la misma función y que sea más saludable o menos perjudicial. Entonces, con estos tres controles y siempre previo a la introducción del producto en el mercado, se evitaría en gran medida lo que está ocurriendo ahora mismo, que es la introducción de bienes de consumo que o bien son perjudiciales para la salud o bien no se sabe hasta qué punto son perjudiciales para la salud y están suponiendo unos réditos económicos muy importantes a aquellas personas o a aquellas personas jurídicas o físicas que están introduciendo estos productos que pueden ser perjudiciales para las personas en el mercado. Querría comentarte acerca de las opiniones que hemos visto. Que desde mi punto de vista se demuestra cómo también la información que reciben las personas hace, yo creo, que estén un tanto confundidos. Me sorprendía el primer preguntado o entrevistado cuando estaba seguro que existían una serie de controles suficientes para tener la certeza de que los productos no son peligrosos, ¿no?, o no son perjudiciales. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con toda la información que nos llega acerca de que todo pasa por un montón de controles, que todo producto que llega al consumo está absolutamente testado y no supone un riesgo. Bueno, bien, esto no es así. Es decir, se permite, por mucho que pasan controles y se permite que entren al mercado productos sabiéndose que no son beneficiosos para la salud. Bueno, se está permitiendo que se fume. Está claro que es un producto que es perjudicial para la salud.
Y hay un dato que es importante conocer, y es que la incidencia del cáncer en la población en el primer mundo ha aumentado cosas así como un 300 y un 400% de los años 50 a finales del siglo XX. En los años 50 nos encontrábamos con una sociedad donde la agricultura, donde los bienes de consumo venían directamente en gran medida del campo, donde además existía una contaminación mucho menor, y por lo tanto aquellos productos que venían del campo que consumían los ciudadanos estaban menos contaminados, y no se sabe exactamente por qué existe este aumento tan importante en la incidencia del cáncer, ¿no? Pero está claro que tiene mucho que ver con el medio en el que vivimos, con el hecho de que los ríos estén como están, y los ríos están como están por la producción que realizan las empresas, las fábricas, en definitiva, la tierra esté contaminada hasta el punto que está, eso llega a la madre cuando da, está en un periodo de lactancia, lo recibe el bebé. Hay pruebas que demuestran que la sangre que existe, o la sangre que tenemos en nuestro cuerpo en el primer mundo, reitero, tiene, no sé si son, no recuerdo el número de sustancias distintas y ajenas a la producción natural del cuerpo humano, y que vienen por lo que estamos, los productos que consumimos, y en gran medida los productos contaminados. Desde luego. Y entonces el principio de precaución, porque es muy interesante, digamos que es como una nueva fase desde el punto de vista de la lógica, ¿no? Del sistema legal de protección, que dice: ustedes, antes de introducir en el mercado unas sustancias o unos productos, unas tecnologías, tienen que ver que son 100% seguras. Esto me hace ver y nos demuestra que en el pasado no era así. Uh-huh. Es decir, como decías, los ejemplos del asbestos, de que estamos comentando, los rayos X, el plomo, el benceno. Claro. Es decir, si ha pasado en el pasado, está pasando ahora. Sí, entonces, exactamente cómo funciona. Si el principio de precaución es un principio que... Bueno, que por ejemplo comentábamos antes que el Consejo de Europa, mediante una comunicación oficial, dice que los estados lo deben aplicar. Uh-huh. ¿Los estados qué están haciendo? ¿Cómo está realmente aplicándose el principio de precaución? ¿O se está aplicando poco? Conozco la normativa en el Estado español, desde mi punto de vista no se está aplicando este principio de precaución, ¿no? Bueno, el principio de precaución es efectivamente, como dices tú, lo fundamental es, para que un producto se meta en el mercado, tenemos que tener la certeza de que no es peligroso. Y si tiene algún tipo, puede tener una reacción perjudicial para el ciudadano, tiene que estar muy, muy, muy justificado que ese producto sea absolutamente necesario, pues bueno, para el desarrollo social, de un beneficio para la sociedad que pueda compensar un mínimo perjuicio, ¿no? Y que está pasando, como tú decías, la prueba es evidente, se están metiendo productos que no conocemos sus riesgos, exactamente igual que en el pasado. En el pasado, médicos muertos por la utilización de rayos X a mitad del siglo XX, por centenares. En el año 1995 existe una normativa a nivel de la Unión Europea que regula las radiaciones ionizantes. Hasta el año 95, cuando se tenía la certeza, desde los años 60, que existía este riesgo. Con el tema del amianto o el asbestos, exactamente lo mismo. Hasta el año 99 no se prohíbe. Y, bueno, trabajadores de la construcción con cáncer de pulmón, a miles, con demandas puestas en el juego social yo conozco bastantes casos en Madrid, demandas puestas ya en los años 90 pidiendo responsabilidades a los empresarios, ¿no? De hecho, me comentaba un compañero, hablando del asbestos, un compañero de trabajo que estuvo trabajando en el Pirulí por muchos años. Lo digo como comentario, pero es necesario hacer estos comentarios. Me comentaba que habían cerrado un montón de platós del Pirulí porque el amianto, bueno, el asbestos, que había sido utilizado como aislante, ¿verdad?, sonoro,
pues lo habían recubierto y se habían generado una serie de, bueno, pues de unas medidas de precaución en cuanto a los trabajadores hace en los años 80 o así, pero ahora estaban trasladando estos platos a otro tipo, bueno, pues de platos fuera del pirulí, porque resulta que el amianto al final había llegado al conducto de aire y entonces pues en realidad lo estaban respirando igual y estaban expuestos. Esto es curioso también lo que me cuentas de las radiaciones ionizantes, porque estamos en el mismo problema. Ahora hay mucha documentación científica, literatura científica, que habla de los posibles peligros de las radiaciones no ionizantes, como es la que viene de los teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Y bueno, pues no hay regulación en este aspecto, ¿verdad? Toda la regulación, bueno, existe, pero es bastante antigua. Sí, pero no hay regulación, pero tampoco hay la suficiente. No ha habido, yo creo, el suficiente estudio científico para analizar si existe o no existe riesgo. Hace poco, hará 2 o 3 meses, y no recuerdo qué organismo, determinó que estaba claro que había una incidencia entre el uso de los teléfonos móviles y con, recuerdo que determinada posibilidad, la Organización Mundial de la Salud, efectivamente, determinada posibilidad de tumores cerebrales, ¿no? Entonces, claro, llevamos utilizando teléfonos móviles de manera habitual por el ciudadano de a pie 12, 15 años, una cosa así. Es ahora, 15 años después, cuando la OMS determina que existe ese riesgo. Bueno, hay un montón de productos, hay un montón de sustancias que estamos utilizando y que no sabemos, y lo sabremos dentro de unos años sobre esto, y esperemos que dentro de esos años, dentro de 10 años, no se estén utilizando nuevas sustancias, nuevos productos, sin haber sido testadas antes, ¿no? Pero claro, yo creo que lo fundamental es eso. Estamos viviendo una sociedad absolutamente desarrollada, tenemos un nivel de calidad de vida en general, yo creo que bastante alto, y hay que elegir si seguir metiendo productos y sustancias en el mercado que pueden ser perjudiciales para la salud y que dan un beneficio muy relativo, pero que están poniendo en juego nuestra salud, o asegurarnos de que los productos que vamos a consumir son absolutamente seguros, aunque eso pueda suponer cierto retraso en la introducción de determinados productos en el mercado, que pueden comodidades. Beneficios a corto plazo, que al final el precio es muy largo. Efectivamente, que ves un beneficio a corto plazo, que eso supone que la empresa que lo saca al mercado reciba un beneficio económico muy importante, pero e interesa al consumidor, porque lo que ves en el primer momento es el beneficio ese a corto plazo, pero lo que no sabemos es si va a suponer un perjuicio muy grave a corto, a medio o largo plazo. Muy bien, pues vamos a ir otra vez a la calle. Hemos preguntado de nuevo cuál era la opinión de la gente en cuestión de los productos que en el pasado sí que supusieron un riesgo para la salud, porque la gente lo sabe y es consciente. Vamos a ver qué dicen de esto. El amianto se usaba para una serie de cosas, pero nadie decía que fuesen buenas o malas. Hombre, bueno, al ir adivinando más cosas, pues habrán dado cuenta que eso es perjudicial y, oye, pues eso lo retiren, claro. Sí, no, efectivamente, o sea, esos son productos que están comprobados que tienen un alto riesgo, que las agencias estatales tienen controlado e incluso prohibido en estos momentos, en algunos casos, como el tipo de construcción, etcétera. Pues supongo que todo lleva un tiempo descubrir los efectos que tiene cada cosa. Entonces, supongo que las autoridades tardan hasta que descubren que algo es positivo. Lo de Fórum Filatélico, ¿cuánto se ha tardado en saber que era estafa? Mira, cuando yo era crío, mi madre nos decía que los médicos le decían que el azúcar era estupendo. ¿Vale? Yo eso me acordaré toda la vida. A mi hermano le habían dado azúcar hasta rabiar, se le cayeron la mitad de los dientes antes de los 18, 19 años y ha tenido muchos problemas. Luego han dicho que el azúcar es súper malo, ¿no?, para la salud. Yo no sé, no creo que algún día lleguen, como decía Woody Allen, a decir que el tabaco es estupendo, no es sus películas de ah, hay que fumar porque los médicos tal, ¿no? Porque eso es un poco absurdo, es un poco exagerado, pero me parece que, en fin, que a la clase médica le pasa un poco lo mismo que a los ciudadanos. Quedamos un poco por detrás de las cosas. Entonces luego se van descubriendo cosas y resulta que lo que antes era bueno
Bueno, al final hay que tener un poquito de, yo creo, de sentido común y de pensar un poquito las cosas todos, porque no deberíamos fiarnos tanto de todo el mundo o de lo que dicen no sé quién o no sé cuál, sino hacer un poquito todos de análisis crítico y ver, en fin, ¿no? Preguntar y ver si, a ver, esto realmente me hace daño o no me hace daño, y a ver si, hombre, tenemos internet que nos informa de un montón de cosas gratis y es fácil, ¿no? Pues muy bien, muy interesante también. En general, la gente, como hemos visto, sí que es consciente de que en el pasado hubo este problema. Uh-huh. Lo que yo no sé si es el paralelismo de cuando una persona pues compra una determinada tecnología, como decíamos, tiene un móvil o le da el móvil a su niño, o se toma unos productos que a lo mejor tienen un colorante o un conservante, uh-huh. o si realmente es consciente del peligro al que está. Yo creo que no es consciente, yo creo que la gente no es consciente de eso, ¿no? Probablemente ni yo mismo, ¿eh? Lo que me sorprendía es que efectivamente, como tú dices, son conscientes de que en el pasado ha pasado eso. Incluso uno de los entrevistados decía, supongo que las autoridades necesitan un tiempo para darse cuenta de si eso funciona o no funciona, si eso es perjudicial, si no es perjudicial, y entonces ya lo regulamos. Lo que hablábamos antes de las radiaciones, del amianto, etcétera. Bien, lo que yo digo es, si es posible hacer ese control previo a la introducción en el mercado del producto, ¿por qué lo vamos a hacer después, cuando ya se ha producido el daño? Claro, si hay que hacerlo de todas formas, claro. Porque vamos a esperar 10, 15 o 20 años. Al final nos utilizan, somos casi 5.000 y pico millones de personas en el mundo, entonces hay mucha gente para utilizarlos como cobayas, pero nos utilizan como cobayas en gran medida. Mm. Una vez que hay un producto en el mercado durante 10 años y se comprueba que el perjuicio de ese producto es de un ratio de uno de cada 1.000 personas que resulta que han desarrollado determinada enfermedad y se relaciona, pues es cuando se determinó y a lo mejor hay que prohibirlo. Entonces, pero solo a posteriori. Claro, así, siendo un poco exagerado, la población es el campo en el cual se investiga, y cuando en la práctica ese producto ha determinado que existe un problema con él, se retira del mercado, se prohíbe, etcétera. Lo que este principio que comentábamos antes de precaución pretende, y yo creo que tiene una lógica aplastante, es que quien va a conseguir el rédito económico del producto haga previamente los necesarios estudios, análisis, para determinar qué grado de peligrosidad tiene. Claro. Y en base a eso, bueno, ver si es aceptable o no su introducción al mercado. Claro. Y en este momento, para ser un poco más concretos, ¿cuáles son las sustancias, desde el punto de vista legal, que no están totalmente reguladas o están reguladas parcialmente, uh-huh. quiero decir, o no están reguladas para nada? ¿Cuáles pueden ser los productos, sustancias o los campos de la tecnología a los que estamos expuestos y donde no existe regulación? Bueno, sólida, digamos. Sí. Según la última información a la que yo he podido acceder, alrededor de 135-140.000 sustancias que existen en el mercado, que se consumen en el mercado, tanto en materia de tecnología, alimentación, etcétera, alrededor de 100.000 o ciento y poco más de 100.000 o no están reguladas, no están controladas, no se saben sus consecuencias reales, totalmente o parcialmente. Y, bueno, más o menos existe un control que se entiende suficientemente grande en alrededor de esas 30,000+ sustancias. Es decir, alrededor de 2/3 de, o algo más, de 2/3 de las sustancias a las que estamos expuestos o que consumimos, no se conocen suficientemente los efectos que pueden tener. Eso es solo de las sustancias químicas, ¿no? Químicas, y luego hablamos de también transgénicos, ¿verdad? Hay bueno, el mundo de los transgénicos también. Yo creo que eso además hace unos años se dio bastante publicidad entre diarios, informó bastante sobre ello, y es que no existe la certeza de cómo los alimentos manipulados transgénicamente, qué efecto pueden tener en la población que los consume. Se habló como que era la
la panacea para evitar el hambre en el mundo, y el caso es que en España estamos consumiendo muchos productos transgénicos, ¿no?, que determinan que un tomate pueda durar 15 días en la nevera y no se ponga malo, cuanto antes un tomate duraba 3 o 4 días, básicamente porque le cambian su composición genética. Pues bien, no sabemos, no se sabe exactamente, no existe una seguridad científica respecto de que esto no vaya a afectar a la salud de los consumidores a largo plazo. Y bien, esto es muy curioso porque también lo estamos relacionando. Por una parte está la tecnología, que avanza mucho más rápido, como decimos, que la ley, sí, que los poderes públicos que intentan, o cuya función principalmente es la de asegurar el bienestar social, ¿verdad?, de población general, de los trabajadores. Y por otra parte están los intereses de la industria por seguir investigando, seguir sacando nuevos productos y seguir comercializando. Uh-huh. En ese sentido, desde el punto de vista, bueno, de la profesión, de tu experiencia como profesional, estos intereses económicos que en el sentido más, bueno, en el primer paso de la cadena de producción existen, lógicamente, por parte de la industria, como decíamos, bien, por desgracia, priman los intereses económicos frente a la seguridad. Esto también puede ocurrir en otras instancias del proceso, es decir, cuando existe ya un producto que puede ser perjudicial, el ciudadano o el trabajador, hay veces que está más interesado en la compensación económica que en su propia seguridad. Sí, vamos, eso sin duda se produce, existe una relación evidente en todo el proceso entre los intereses económicos en relación con mantener este tipo de productos en el mercado, en el ambiente de trabajo, etcétera. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas de mayo de este año que es muy significativa, ¿no?, donde al final este tribunal le lee la cartilla al Tribunal Supremo Español, ¿no?, le enmienda la plana y básicamente, muy resumido, la normativa comunitaria exige un nivel de ruido en la empresa inferior a 85 decibelios, el nivel del ruido en la empresa es superior, uh-huh, y el trabajador demanda, pero demanda porque en el convenio colectivo recoge que tendrá un plus económico en el caso de que el ambiente fuera superior a determinado ruido, y pide el dinero. Esto llega al Tribunal Supremo y básicamente la empresa se defendía en que, como le había dado un equipo de protección individual, unos cascos que minoraban el ruido, pues el sonido que llegaba al oído del trabajador era inferior a estos 85 decibelios, creo que eran 85 o 80, bueno, es lo de menos. Y por eso el empresario no quería pagar el plus de productividad, el dinero. Y el trabajador lo único que quería era cobrar el dinero, y el empresario decía, como le estoy dando a usted un equipo, no le quiero pagar el dinero. Esto llegó a Estrasburgo y Estrasburgo le dijo, el Tribunal Supremo se determinó que no tenía que pagarlo. Este señor llegó al Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas y allí dijeron, ustedes no han entendido nada. Digo, no se trata de que el trabajador gane más dinero, no se trata que el empresario pueda solucionar su obligación, o bien poniendo unos cascos o bien pagando un plus de productividad. Se trata de que el empresario tenga que gastarse el dinero en poner unos elementos de salubridad suficientes, en hacer unas inversiones que permitan que en esa empresa el nivel de ruido sea inferior a 85 decibelios. Y esto te lo comento en relación con lo que tú decías. Los intereses económicos, los intereses empresariales, durante todo el proceso se relacionan con la aplicación de la norma, con la aplicación de las medidas en materia de seguridad, sin duda. Sin duda. Pues sí, la verdad es que es muy interesante. Nosotros por fin vamos a ir cerrando el programa. Hemos vuelto a la calle y hemos preguntado un tema en este sentido parecido, diciendo si el sistema legal va por detrás de la tecnología, y vamos a ver qué dice la gente. Sí, pero es lógico, porque por eso, porque hay retrasos, porque hay desfase desde que se lanza el producto hasta que se descubre, si es válido o no es válido. El sistema legal, hombre, evidentemente, la legalidad siempre va por detrás de todo.
A ver, pobres abogados y pobres jueces, quiero decir, el sistema legal siempre va detrás, ¿eh? Y ellos lo saben, además ellos lo dicen, tienen pocos medios, hacen lo que pueden, ¿eh? por adaptarse a la realidad y todo está lleno. Yo creo que de todas maneras el tema consistiría un poco en adaptarnos más a ciertas ventajas del mundo anglosajón, ¿no? Que son eliminar mucho papeleo, mucha burocracia, eso serviría un poco para todo, ¿no? A los abogados y a los jueces también les permitiría poder ir más deprisa, no tener que hacer tanto rollo de tanto papel y no sé qué, y a lo mejor podrían ir un poquito más adaptados a la realidad y a la normativa. Obviamente van por detrás de la tecnología, porque la tecnología es muy rápida cada vez más, está, digamos, cogiendo todo el ámbito del conocimiento, se multiplica por sí misma y permite que la gente que está trabajando en internet, con los ordenadores y toda la multiplicación de este asunto vaya más rápido que nadie, ¿no? O sea, entonces va más rápido, yo creo que hasta de ellos mismos, ¿no? Me da la sensación de que ni ellos mismos saben al ritmo que van. Va más adelantado que lo que tienen que censurarlo, ¿me entiendes? Porque, joder, si lo ven y ven que es malo, ¿por qué no lo dejan salir al mercado? ¿Eh? ¿O no? Bueno, realmente yo creo que no es un problema de que vaya detrás, sino que se va adaptando, es decir, la legislación, digamos, tiene necesidad de primero de discutirse, de adaptarse. Yo creo que va al unísono. Lógicamente el tiempo va detrás, pero porque por razones, digamos, técnicas. Pues bien, David, también aquí vimos una pluralidad de opiniones, pero en general sí la gente es consciente de que el sistema legal siempre va un poquito por detrás, ¿no? No, es así. El legislador va detrás de las necesidades que se generan en la sociedad. Lo que pasa es que no tiene que ir tan detrás en muchas ocasiones, y antes hablábamos del ejemplo de radiaciones ionizantes, rayos X, por ejemplo, que bueno, que la gente se pone de manifiesto que se empieza a morir, que se mueren, se relaciona y la normativa viene decenas de años después, ¿no? Y en otros casos, en materias concretas, pues tampoco hace falta que vaya detrás. Y el ejemplo claro es este. ¿Por qué no exigir a quien se va a beneficiar de un producto determinado que haga todos los estudios posibles para determinar si ese producto tiene riesgo o no? Y hoy en día no se está produciendo, y eso haría en determinados aspectos que la norma no fuera detrás del problema. Claro. Habitualmente tiene que ser así. Yo entiendo que en las sociedades se producen determinadas circunstancias, determinadas condicionantes que hace que la normativa se tenga que adaptar a esos cambios sociales. Pero en otros, y este es el ejemplo claro, no tendría por qué ser así. Entonces no vale con decir la norma, el legislador va detrás de la sociedad de lo que ocurre en la sociedad el 100% de los casos. Claro. Existe la posibilidad de políticas preventivas. Claro, de hecho había un señor que efectivamente comentaba si pueden saber si son seguros o no por cómo se produce esto después, ¿no? Claro. O sea, que la gente yo creo que sí que es consciente, pero Pudiera haber algún caso en que se hicieran todos los estudios, todos los análisis con cobayas, con, bueno, pues todo lo que sea exigible, y que luego una vez que sale ese producto al mercado y para que sea consumido por el ser humano, determine un cierto problema, determine o que ponga manifiesto un peligro. Bien, ahora, en la medida en que esa persona que sacó al mercado ese producto hizo todos aquellos actuaciones preventivas, todas esas pruebas, bueno, pues podremos estar conformes con que se ha producido un daño y retirarlo. El problema es que salgan productos al mercado donde no se hace toda esa actividad. Claro. Y eso es tan fácil como normal. Lo que va en contra de los intereses económicos de las empresas que evitan el coste en investigación, evidentemente va en contra del coste de las empresas, pero también va en contra de la salud de los consumidores. Entonces, al final, son dos bienes jurídicos y hay que determinar cuál tiene más valor. Para mí, en particular, es mucho más importante la salud de los consumidores que el beneficio económico de determinadas empresas, por mucho que eso redunde en el beneficio económico de la sociedad. Hombre, y sobre todo, al final, hablando desde una perspectiva global, la sociedad luego tiene que pagar ese precio, porque por luego esos enfermos o se dan de baja, o se mueren, o se quedan incapacitados para toda la vida, los gastos de sanidad, de tratar, prestaciones. Es decir, que en el fondo lo que estamos haciendo es
digo yo, según te estoy escuchando, pagar con nuestros impuestos, no solo pagar con nuestro dinero unos productos que nos pueden enfermar, sino además pagar con nuestros impuestos una seguridad social que está pagando que todos los demás estemos consumiendo, elijamos o no, productos así es, que son... Así es, entonces, al final con ese coste sanitario, con ese coste en materia de prestaciones, bueno, lo que has comentado perfectamente, lo que se está es posibilitando que una empresa que ha sacado un producto al mercado y se consume sin haber hecho esa investigación previa, pues se enriquezca. Se enriquezca, claro. A costa además de bueno, en muchos casos no pasará, en muchos casos saldrán productos al mercado que no sean en ningún caso perjudiciales para la salud, y en otros se va a producir. La clave está en minimizar el riesgo todo lo que se pueda. Y se puede minimizar como estamos comentando. Sí. Pues muy bien, David, lo más importante sobre todo es explicar a la gente lo que estábamos diciendo, de que no todos los controles o no todas las sustancias, productos y tecnologías con las que convivimos pasan controles tan estrictos, o incluso no hay controles para algunas de estas sustancias o productos. Y por lo tanto, esta idea del padre Estado, del Estado que nos protege, pues nos protege en la medida que nos puede proteger, pero efectivamente, como siempre va por detrás de los avances tecnológicos, no tiene las herramientas legales, efectivamente, para protegernos frente a determinadas sustancias. Es evidente. Por lo tanto, más que la precaución, que efectivamente se tiene que aplicar en el ámbito legal, desde tu punto de vista, la precaución se tiene que aplicar desde el ámbito individual, por lo tanto, ¿no? Sistema... Claro, mientras el sistema no cambie, no queda otra, ¿no? Y hay riesgos que, por mucho que el ciudadano quiera evitar, no va a poder evitarlo. Se me ocurre asumir, bueno, salvo que te vayas a vivir a otro sitio, pero asumir una carga de contaminación que día tras día está por encima de los límites legales permitidos. Eso pasa en Madrid. Sí. Está absolutamente desarrollada la tecnología suficiente para poder conducir un coche eléctrico, para poder conducir coches que tienen carburantes basados en biomasas y en determinadas tecnologías que consumen mucho menos contaminan mucho menos o tienen una contaminación cero, y sin embargo no se promociona, no se desarrolla. Si es aún más la tecnología, no serán coches tan rápidos, no serán coches tan potentes, etcétera, etcétera, por lo menos en un primer estadio, pero no interesa, y no interesa porque por cada euro de gasolina que pagamos, no sé si 70 o 75 céntimos de ese euro van para el Estado, claro. Porque bueno, la contaminación y el perjuicio de la salud de los ciudadanos en gran medida dan muchos réditos económicos. Entonces, bueno, pues ahí hay una lucha de fuerzas que cuesta tener a los gobernantes suficientemente valientes para proteger esto y ponerse a gran parte de la sociedad en contra, y probablemente en el corto plazo perjudicar en algo el confort y ese desarrollo desmesurado tecnológico que se supone que nos da un beneficio, como decíamos muchas veces, a corto plazo, y que puede ser más bien superficial, ¿verdad? Eso es. Pues muchas gracias, David. Nada, nos vamos a despedir hoy contigo y con toda esta problemática, que es muy interesante y es muy bueno saber y conocer tu punto de vista profesional. Con ustedes nos despedimos una vez más, y bueno, recordándoles también que tenemos un email bastante que la gente utiliza bastante y muchas veces se me olvida decirlo, que se llama programas@bealia.tv. Repito, programas@bealia.tv, al que pueden mandarnos todas sus cuestiones sobre productos, sobre entrevistas que estamos haciendo aquí, sobre tecnologías y bueno, cuestiones que podemos siempre tratar en el programa siguiente o en los programas que nos dediquemos a la temática que corresponde. Y sin más, me despido. Muchas gracias por vuestra atención y esperando veros en el próximo programa. Buenas tardes.